Buenas tardes. Okay. Vamos a esperar un ratito a que entren unos cuantos más para empezar. Empecemos con los que estamos. Entonces, vamos a empezar introduciendo el primer gran método del primer parcial, el método de las características. Método el cual se aplica principalmente a ecuaciones diferenciales de primer orden, vamos a estar utilizándolas, y dentro de la categoría de cuasilineales. Recuerden que siguiendo la estructura que habíamos discutido en la semana, las lineales podían ser consideradas también semilineales, y las semilineales a su vez podrían ser catalogadas como cuasilineales. Entonces, el método que vamos a ver se aplica en general a cuasilineales, pero también es perfectamente, o sea, se puede aplicar de manera idéntica a ecuaciones lineales y semilineales. Entonces, vamos a partir de una ecuación de este tipo. Y antes de comenzar con el método teórico, vamos a ver una especie de interpretación geométrica del método, que es el que justifica lo que vamos a hacer. Entonces, interpretación geométrica primero. Entonces, partimos de la ecuación. Perdón, aquí es x, y, u. La parcial respecto a x más b, x de u, parcial respecto a y. Y lo voy a colocar así, menos c, de manera conveniente lo voy a colocar así, por una forma que ya vamos a ver, por una razón que ya vamos a ver, x, y, u, igual a cero. Esta es la forma general de una ecuación diferencial de primer orden, cuasilineal, donde los tres coeficientes pueden depender tanto de las variables independientes como de la función objetivo u. Ok, entonces, esta ecuación va a tener una solución que podemos expresar de manera explícita de esta forma. U como función de x y y. Esto solamente lo escribimos como para expresar lo siguiente, como por ejemplo, aquí ejemplo, que fuese algo así. Entonces tendríamos u igual a x cuadrado más y cuadrado. ¿Por qué les digo eso? Porque considerando esta forma explícita, vamos a construir una forma implícita. Esta es forma explícita. Vamos a construir una forma implícita a partir de esta. Esa forma implícita va a estar dado por f de x, y y u igual a u de x, y menos u igual a cero. Entonces, ¿para qué les digo esto? Porque ahora, en lo largo de todo este desarrollo, vamos a considerar a u como si fuese una variable independiente. Sabemos que en el fondo depende de x y de y, pero vamos a considerarla como una variable independiente, con el objetivo de considerar a f una función en tres variables y que luego vamos a considerar una superficie en el espacio x, y, u. Entonces, esto pueden imaginarlo como que tuviéramos esta situación, x cuadrado más y cuadrado menos u.
Entonces, por eso puse este ejemplo aquí, para que se lo imaginaran cuando escribo esto, perdón, cuando escribo esta expresión, u de x, y menos u. Se imaginen que aquí solo hay algo que depende de x y y le estoy restando u. Esta va a ser nuestra forma implícita. Entonces, ¿para qué construir esto? Bueno, resulta que sí, pero vamos a escribirlo aquí en negro. Si consideramos a esto que sería la solución implícita como una superficie en una superficie en el espacio XYU, perdón, sí, en XYU, sea, una superficie en R3, solo que para ser explícito cuáles son las coordenadas son XY y U, U como variable independiente en este caso. Entonces, tenemos que el gradiente de F sería en este caso, si sacamos, sería la parcial de F con respecto a X, la parcial de F con respecto a Y, la parcial de F con respecto a U. Entonces, haciendo eso de esta ecuación que puse aquí en azul, nos quedaría la parcial de esta U como función respecto a X, menos la parcial de U como esta función de aquí, perdón, menos no, es vector. Y por último, la parcial de F respecto a U como variable independiente sería menos 1. Entonces, esto más que todo es una notación porque sé que puede llegar a confundir un poco. Esto no es nada más que la notación. Esto colocaríamos, por ejemplo, 2x y aquí 2y. Pero como al final queremos dejarlo como una función general, que solo se coloca u de x como nombre y u de y como nombre. Entonces, la cuestión es que este gradiente de f define un vector que es normal a la superficie, ¿verdad? Eso es lo que conocemos como propiedad principal del gradiente. Es un vector normal a la superficie solución, que así se le suele llamar a esto, superficie solución o superficie integral. Ok. Ahora, si por un momento ignoramos la dependencia de las variables en esta primera ecuación, fíjense que la podemos escribir de esta forma. Este le voy a poner asterisco. Entonces podemos escribir asterisco como, voy a ignorar por un momento las dependencias de A, B y C. Tengo el vector A, B y C, producto punto, con el vector UX, UY, menos 1, igual a 0. Si expandimos este producto punto, nos queda esta misma expresión de acá arriba, solo que aquí no estamos colocando la dependencia de X, Y y U, entonces la estamos dando por sentado. Entonces, esto lo podemos reescribir así, lo cual implicaría, al ser este el vector normal a la superficie, eso implicaría que este A, B y C es un vector tangente a la superficie. Con lo cual, A, B y C, así, es un vector tangente a la superficie en el punto que sea que lo estamos evaluando, en el punto X, Y y U. Entonces,
Nosotros sabemos que al final de cuentas un vector tangente termina dando o termina definiendo una dirección a lo largo de la superficie, en este caso. Así que esa dirección que define este vector tangente se conoce como dirección de Monge o dirección característica. Entonces, este vector define una dirección conocida como dirección característica o eje de Monge. Creo que es Monge, la pronunciación correcta. Pero entonces tenemos eso. En caso más general, resulta que no es exactamente un eje, sino que un cono, pero eso el mismo libro especifica que no es el enfoque que quiere hacer el libro sobre el enfoque más general, en el cual este no es un eje, sino un cono. El libro no quiere hacer mucha mención al respecto, pero es como la forma que uno tendría que, o lo que uno tendría que investigar para poder extender todo este método a situaciones más generales, como ecuaciones no lineales, por ejemplo. Entonces, como aquí estamos solo en cuasi lineales, entonces las no lineales en general, las que no son ni siquiera cuasi lineales, no queda exactamente un eje, sino que un cono. Eso es producto de que los planos tangentes que definen o que se definen por esto resultan no intersectarse en una recta exactamente. No se intersectan todos en una recta, sino que en un cono. Es algo que quizás visualmente cueste construirlo, pero voy a ver si logro desarrollar una especie de gráfica como la que hicimos en la clase pasada para intentar visualizarlo. Entonces, en esencia, nosotros tenemos esa dirección característica en ese punto. Y ahora, ¿qué vamos a construir nosotros? Vamos a construir una curva que tenga esa misma dirección característica, que tenga esa misma dirección de este vector A, B y C. Y a esa curva la vamos a llamar curva característica. Entonces, considere una curva en R3 dada por x de t, o así mejor, x igual a x de t, y escrito como una función de t, y z escrito como una función de t. Esto principalmente se ve en cálculo 3, pero igual si no lo han cursado, tengo más o menos cómo visualizarlo. Entonces, permítanme. Vamos a ver aquí. Aquí, nosotros podemos observar una curva en R3. Es por decirlo así, como una línea unidimensional en todo el espacio. Aquí le voy mostrando las tres dimensiones en las que se comporta. En este caso la definí así. X igual a X a la 3, Y igual a T cuadrado y Z igual a T. Pero eso lo puedo modificar. Entonces, así es como se ve una curva en R3. Y lo que queremos nosotros es que esta curva lleve la dirección del vector que les mencioné en el punto especificado. Y entonces sucede que en una de estas curvas y en la teoría de cálculo 3 se menciona que la dirección que lleva una trayectoria sobre esta curva, por ejemplo, si empezamos desde este punto de aquí y vamos siguiendo esta trayectoria en esta dirección, entonces la dirección que lleva, o la también llamada velocidad, pero también es la dirección,
está dada por la derivada en el punto, la derivada con respecto a t. Entonces, lo que nosotros queremos al final, voy a regresar acá, ahí está. Y lo que nosotros queremos es, permítame, para que, o que inseremos una curva tal que, tenga la misma dirección o que tenga la misma dirección de que la dirección característica. Entonces, como les acabo de mencionar, la dirección de una curva viene dada por el vector x' de t, y' de t, z' de t. Y queremos que esto sea igual a la dirección característica que está dada por A, B y C. Entonces, esto nos deja un sistema de tres ecuaciones diferenciales, que por cierto, a esta curva, antes de escribir las ecuaciones diferenciales, a esta curva se le conoce como curva característica. Y pues esta igualdad de aquí define tres ecuaciones diferenciales ordinarias. Y bueno, de hecho es un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias porque, y aquí, discúlpenme, no es Z, solo en teoría sí es Z. Lo que pasa es que como desde el principio hicimos la convención de que nuestro espacio no era X, Y, Z, sino X, Y, U, hago una pequeña corrección aquí. Entonces, tenemos aquí que X va a ser igual, la derivada con respecto a T de X va a ser igual a A, pero recordemos que A tenía una dependencia, que era, dependía de X, Y y de U. Al mismo tiempo, la derivada de Y con respecto a T sería igual a B, que también dependía de X, Y y de, y aquí es, sí. A ver, y de u. Y por último, tenemos que la derivada de u con respecto a t es igual a c de x, y y de u. Entonces, a estas se les conocen ecuaciones características. Estas son ecuaciones características y si bien es cierto es posible resolverlas así en términos de t, sucede que lo más común es intentar quitarse variables porque ya de por sí x, y y u son en este caso variables, aunque u depende de x y de y, tener otra variable t implícita es todavía más trabajo, por decirlo así. Porque aun si yo logro resolver estas ecuaciones diferenciales en términos de t, luego tendría que despejar para t en una variable, en una de las ecuaciones, para sustituirlo en las demás y quitarme esa t, porque esa t no aparecía inicialmente en mi solución. Entonces, lo que suele pasar es que uno expresa estas ecuaciones diferenciales en forma no paramétrica, es decir, no dependiendo de t. Estas serían ecuaciones características paramétricas. Entonces, otra forma de expresar exactamente esto, de forma que no tengan el parámetro t, es el siguiente. Entonces, vamos a ver. La idea aquí es, por decirlo así, multiplicar de cierta manera, porque no es en esencia una división, pero aquí se hace
o se trabaja de esa manera, pues como multiplicar por dt en ambos lados, como para que se cancele, y luego pasar a dividir esto para que nos quede que dx entre, perdón, entre a, voy a quitar la dependencia de nuevo, sea igual a dt. Pero si hago lo mismo acá, me va a quedar que dt es también dy entre b. Y si hago lo mismo aquí, me va a quedar du entre c. Y estas serían entonces las ecuaciones características no paramétricas. Entonces, el asunto es que de aquí uno puede, tiene tres igualdades con tres diferenciales, con lo cual puede transformar estas tres igualdades en dos ecuaciones diferenciales. De hecho, se pueden transformar en tres, ¿verdad? Porque se pueden igualar estos dos o estos dos y los extremos. Pero eso significa que pudiésemos regresar al original. La cuestión es que realmente, como U depende de X y de Y, entonces, si yo ya conozco X y ya conozco Y, pues yo puedo resolver para U aquí, sin necesidad de resolver esta ecuación. Así que más o menos esta queda como sobrando de cierta manera. Es decir, realmente aquí esta se podría construir a partir de estas dos. Lo que pasa es que en el procedimiento o en el método es útil tenerla. A lo que me refiero es que al final no vamos a tener tres constantes, una por cada ecuación diferencial, sino que solamente dos, porque ya hay una relación entre U, X y Y. Así que nos van a quedar en esencia dos constantes de estas tres ecuaciones. Entonces, estas son ecuaciones características no paramétricas. Ok, entonces, ¿en qué consiste el método como tal? Ya el método de las características, esto es como más o menos la interpretación o la justificación geométrica por la cual es válido. Y de hecho se puede generalizar un poco. Lo que pasa es que ahí ya esta noción de tangencia y de normalidad ya no se pueden visualizar como tal, sino que quedan más que todo a nivel teórico. Por ejemplo, de aquí nosotros sabemos que el gradiente es perpendicular a, o es normal a la superficie. Ya si hablamos de superficies en espacios n dimensionales, entonces ya la superficie o la normalidad no se podría visualizar en un dibujo o en una gráfica. Pero nos quedamos con la propiedad, a pesar de no poderlo visualizar. Y la tangencia va a seguir surgiendo de este mismo producto punto. Entonces se puede generalizar este proceso o este procedimiento para más variables, pero ya no se puede visualizar geométricamente. Entonces, por eso es que es importante hacer esta visualización en dos variables, porque más o menos se logra ver con dos variables independientes, pero se puede extender con esa misma noción de normalidad y de tangencia. Y lo único que pasaría es que al final las ecuaciones paramétricas terminarían agregando más términos aquí. Perdón, en las no paramétricas. Uno para cada variable. Entonces, permítanme, vamos a ver cuánto llevo. Ok. Vamos a pasarnos acá. Entonces, este ya sería el método, bueno, no sería la interpretación gráfica, sino el método analítico. Creo que no sé si llamarlo método en sí. Pero voy a ponerlo así, solo porque no sé si llamarlo método analítico, pero en sí solamente es la parte analítica del método de las características. Voy a ponerlo así, parte analítica. Método de las características, la parte analítica estaba fundamentada en el siguiente teorema, que es debido a Lagrange. De hecho, todo el método de características se debe a Lagrange, con lo cual es gracias a él que lo estamos estudiando. Entonces, el teorema dice que la solución general
de la EDP de primer orden cuasilineal está dada por la misma forma que teníamos antes, AXY de U por la parcial de U respecto a X más B, que depende de XY y U por la parcial respecto a Y menos C de XY y de U igual a cero. Está dada por F de phi y de psi igual a cero, donde F es una función arbitraria. De phi, que la vemos como una función de x, y, u. Y psi, que lo vemos como función de x, y, u. Vamos a ver. Y bueno, esta va a ser la solución general y hay unas condiciones adicionales. Y entonces, donde f es una función de estas dos, y además, phi de x, y, u igual a una constante, C1, y psi de x, y, u igual a una constante, estas dos definen de forma implícita y son soluciones implícitas de esto, las ecuaciones características no paramétricas. Vamos a ver si esta parte ya mete el teorema. Entonces, ese es el teorema como tal, ¿no? Aquí nos relacionan las curvas características con lo que habíamos entendido antes de una solución general. Entonces, esta va a ser la solución general, pero aquí no nos equivoquemos. No es que esto es igual a una constante y ya, no es que f es una función de constante, no, sino que si yo igualo las expresiones dadas aquí a una constante, eso me define implícitamente una solución de este sistema de ecuaciones diferenciales que surge de estas ecuaciones de aquí. Eso es lo que nos está diciendo. Y a las curvas XY U igual a C1 y psi de XY U igual a C2, se denominan o se les llama curvas características. Ahora, solo hay una cosita que conviene analizar de manera rápida, y es que, ¿cómo es que si yo igualo esto a una constante, eso va a ser una curva? Al final, una curva es algo que depende de una sola variable. Entonces, aquí yo tengo algo que depende de tres variables igualado a una constante. Digamos que podría despejar para una. Entonces, me quedaría dependiendo todavía de dos variables. La cuestión es que U ya depende de X y de Y. Así que, en esencia, intrínsecamente, solo tendríamos dos variables y al estar igualada a C, entonces ya definiría una expresión que va a depender de una sola variable, porque al final de cuentas esto, aunque aquí aparece de 3, esta U depende de X y de Y, con lo cual en lugar se podría despejar para una, por decirlo así. Entonces nos quedaría esa variable a la que quedó despejada como una función de la otra. Así que ya eso sería una función en una variable, con lo cual sería una curva en R3.
Entonces, este es el método como tal. ¿Y cómo lo vamos a ejecutar? Bueno, construimos las ecuaciones características no paramétricas, que como siempre vamos a usar las no paramétricas, de ahora en adelante les voy a llamar solo ecuaciones características. Entonces, construimos las ecuaciones características, las resolvemos y despejamos para las constantes que nos salgan de aquí. Esas constantes van a estar igualadas a a un par de funciones que dependan de x, y y de u. Esas van a ser nuestras curvas características y la solución general va a estar dada por f de lo que sea que nos den igualadas a las constantes. Ese es el método como tal. Y ahora vamos a ponerlo a prueba. Vamos a hacer probablemente el lunes la demostración de esto, pero como quiero darle énfasis al método más allá de la demostración, porque para demostrar este método necesitamos el teorema que probamos ayer sobre que esto es la solución general de lo de arriba y cómo construir eso. Entonces, me interesa que miremos el método, que resolvamos unos cuantos ejercicios para que aprendamos a utilizarlo. Entonces, primero, o mejor dicho, antes de eso, los ejercicios consisten en determinar una solución general. General de las siguientes ecuaciones diferenciales parciales cuasi lineales. Entonces, empecemos con esta, que seguro nosotros la definimos en algún momento cuando vimos o estuvimos construyendo ejemplos de ecuaciones cuasi lineales. Entonces, empecemos con esta. Vamos a ver. Tenemos la parcial de u con respecto a x por x más y por la parcial de u respecto a y igual a u. Entonces observen que aunque esto no está de la forma de arriba, pero si solamente pasamos a restar la u, nos quedaría así. Y ya sabemos que lo que vamos a ignorar es este signo menos de aquí, porque ese signo menos quedó en el vector que era normal a la superficie, aquí. Ese menos queda aquí. Entonces, si al final están solo las parciales a un lado y el otro término está a la derecha de la igualdad o al otro lado de las parciales, entonces simplemente nos olvidamos de que era necesario un menos y C es todo esto de aquí. Solo comparemos las expresiones. Licenciado, Digamos. buenas tardes. Ahí donde reescribió la ecuación, creo que es derivada de u con respecto a y, no con respecto a x. Ok, ya lo vi. Listo, gracias. Ok, entonces les comentaba que, sí, igual si yo aquí paso el igual esto al otro lado, la C sigue siendo la misma, con lo cual no importa si está en el mismo lado de las derivadas parciales o a la derecha, o al lado contrario de las derivadas parciales. Entonces, la cuestión es, A de X, Y y U, en este caso es simplemente X, B de X, Y y U, es simplemente Y, y C de X, Y y U es simplemente U. Entonces, las ecuaciones diferenciales o las ecuaciones paramétricas, perdón, las ecuaciones características nos quedarían de X dividido entre A igual a de Y dividido entre Y igual a de U dividido entre U. Entonces, de aquí lo que ocupamos es sacar las dos constantes C1 y C2. Entonces, tomemos por ejemplo la primera igualdad. De la primera igualdad nos queda esto. Perdón, y es solo X. Entonces, esta podemos resolverla simplemente por integración, ¿verdad?
ya es como de haberla hecho por variables separables de un solo, con lo cual aquí va a quedar logaritmo de x igual al logaritmo de y más una constante C1. Y esta es la que tenemos que despejar. Entonces, aquí nos va a quedar logaritmo de x entre y. Porque al pasarlo va a quedar menos y la resta de logaritmos adquirimos como división, igual a C1. Y pues en realidad, este, aunque podríamos dejarlo así, ese logaritmo no nos está haciendo prácticamente nada, porque si yo elevo a la e, esto va a ser exactamente lo mismo que x entre y igual a e a la C1, pero en sí, el hecho de ponerle C1 aquí fue un poco apresurado porque no sabía si esta era la que me iba a quedar. Entonces aquí pude haberle puesto solamente una C1 gorrito. Y a todo esto que es una constante, llamarle C1. Entonces, visto de esta manera, esta de aquí sería igual a phi de x, y y u. Ya tengo una de las dos, necesito la otra. Clic, entonces multiplicó el e para quitar el logaritmo. Multiplicarlo, no, evalué en la exponencial ambas expresiones para que se cancelara con el logaritmo. Okay. Listo. Simplemente es porque el logaritmo no debería estar ahí. Sí, es porque Va el de otro logaritmo, punto. o sea, no es, al final uno intenta dejarlo lo más simple posible y pues este logaritmo lo podemos quitar sin que afecte prácticamente nada. Okay, gracias. ¿Listo? Y bueno, ahora podemos hacer cualquiera de las dos, la primera con la última o la segunda con la última. Podemos hacer cualquiera. Por ejemplo, podemos hacerlo así. De U con respecto a U. Y el proceso de solución en este caso sería el mismo. Logaritmo de X igual al logaritmo de U. Más una C2 corrito. Hacemos el mismo procedimiento de restar el logaritmo y colocarlo dentro de uno solo, lo cual nos dejaría x entre u. Y aquí nos va a quedar solamente C2 gorrito. Y bien, vamos a hacer una cosa, solo por. Porque yo ya sé cómo va a quedar y así me va a quedar de manera un poco incómoda. Lo que voy a hacer es escribirlo de esta forma. Solo voy a cambiar de lugar la X y la U. O sea, es como que yo lo haya escrito inicialmente así. De U entre U igual a de X entre X. Es en esencia lo mismo, solo que la constante la voy a dejar del lado de X. Y ya van a ver por qué. Entonces, no es un error en sí, simplemente es para por estética más que todo, para que quede una solución agradable a la vista, pero no porque esté malo. Entonces, aquí queda así. Luego aplico estos dos en E para que me quede así. E a la C2 gorrito, lo cual vamos a llamar C2, y esta constante va a definir la función psi de x, y, u. Así, la solución general está dada por f de x entre y, coma u entre x, igual a cero. Y esa sería la solución general. Pero resulta que es común expresarlo, como al final f es una función general. En teoría uno puede
despejar, por ejemplo, para esta segunda variable en general. No es que siempre deba hacerse para algo más específico, pero se suele escribir o se suele tomar como que uno puede despejar para esta variable dentro de f, con lo que uno escribiría u entre x despejado igual a alguna función g de x entre y. Entonces, ¿esto por qué se suele hacer o por qué es normalmente permitido hacerlo? Porque aquí f es arbitraria. Entonces, como f es arbitraria, nosotros podríamos encontrar una g arbitraria también, tal que se cumpla y tal que al poner u igual de esta manera, nosotros pudiésemos recuperar la f. Entonces, normalmente este paso es usualmente permitido, de tomar una de las dos y luego despejar para ellas en términos de otra función arbitraria. Y esto es lo que se suele hacer, es principalmente como para intentar dejar una solución explícita, porque si ahora multiplico por x, me va a quedar que u de xy es igual a x por g de x entre y. Y pues y ya que estamos en este punto, no perdemos nada con verificar a ver si es cierto que realmente se cumple la ecuación diferencial de acá arriba. Entonces, vamos a ver. Vamos a comprobar el método. La parcial de u respecto a x sería g de x entre y más 1 entre y por g prima de x entre y por x, ¿verdad? Porque faltaría aquí el x, derivada de un producto. Luego la parcial de u con respecto a y quedaría simplemente, vamos a ver, es g' de x entre y por la derivada interna, que sería x menos x entre y cuadrado. Entonces, si yo multiplico esto por x ux sería igual a x g de x entre y más x al cuadrado entre y prima de x entre y. Y si yo multiplico esto por y, me quedaría menos x entre y, g prima de x entre y. Y bueno, en teoría al hacer esta suma debería de quedarme solo u, que es esto. Solo que aquí tengo un x cuadrado. Déjenme ver si hice bien. Los despejes. Déjenme revisar que no he hecho nada mal. Ok. Ok. Permítanme. Es que aquí, bueno, la única diferencia de lo que tenemos aquí con la libra es que aquí están al revés. Y aquí lo ponen como y entre x, que sería simplemente reordenarlo, como les dije, pero aún así, aunque estuvieran cambiados, creo que debería de cumplirse. Ah, sí, ya vi el problema. Es que aquí me faltó este x de aquí.
Este x está considerado como constante inicialmente. Entonces, cuando derivé respecto a y, no lo escribí acá. Así que en realidad tendría x por menos x, que me daría el x al cuadrado. Eso fue lo que me faltó. Esta x de aquí no la puse o no la tomé en cuenta cuando saqué esta parcial. Ahora sí. Cuando multiplico esto por y, se cancela una de las dos y nos queda esto. Y ahora sí, al sumar esto con esto, se cancelaría el término con g prima. Me quedaría solo este de aquí, que es exactamente u de xy. Así que sí cumple la ecuación diferencial. Entonces, este sería en general el método. Podemos hacer un ejercicio adicional, solo en ver qué tan la distribución del espacio. Ok. Bueno, salió un poquito largo. Voy a seguir acá abajo, luego lo arreglo antes de subirlo. Entonces, hagamos un inciso B. Vamos a ver. Un comentario en. Pregunta de opción que si era necesario que considerara g como función de x entre y. Sí, esa parte es importante porque cuando despejo para esta variable, o sea, considerándolo como un todo, como una sola variable, entonces lo que me va a quedar es una función de la otra variable. Entonces, por eso sí, al final me tenía que quedar dependiendo de esta otra variable que sería x entre y. Listo, entonces vamos a hacer otro. En este caso la ecuación diferencial es algo parecida. De hecho la parte de las parciales es la misma, solo que ahora es n por u. Entonces la ecuación es muy parecida. X por ux más y por uy igual a n por u. Entonces, esto de aquí, procedemos, vamos a hacer exactamente el mismo proceso que hicimos antes, vamos a determinar quién es A, B y C, establecer las ecuaciones características, luego buscar cómo resolverlos, buscando estas constantes de aquí, de manera que lo que quede en términos de X y Y sea lo más sencillo posible, siempre y cuando esto sea una constante. Entonces, empezamos más o menos igual. Incluso podemos ignorar que dependen de X y de Y y de U. A es X. B es Y. Y C es N por U. Entonces, tenemos que DX entre X es igual a DY entre Y. Y es igual a DU entre N por U. Entonces, para no repetirlo, porque va a ser exactamente lo mismo, ya tenemos nosotros que phi de xy u va a estar dado por x entre y. Porque va a surgir de estas primeras dos. Entonces no vale la pena volverlo a hacer. Pero para la otra, si la vamos a construir, en este caso, como la anterior la hice con x y la voy a hacer con y, entonces, tenemos que de y entre y igual a de u entre n por u. Entonces, resolverlo es igual que el anterior. Y solamente que con la misma finalidad voy a dejar la parte de u a la izquierda. Y por cierto, la razón por la cual aquí cambié la u es porque si no me iba a quedar aquí x entre u. Así que tendría que darle vuelta y tendría 1 entre g de xy. Así que este tendría que hacerle un cambio por otra función arbitraria h que fuese 1 entre g. Entonces para evitarme ese relajo mejor construí la variable u entre x al revés. En lugar de x entre u, para evitarme hacer arreglos con la función arbitraria, de un solo le escribí de tal forma que al despejarla no tuviese que arreglar la g de ninguna manera. Porque si le hubiese quedado al revés, hubiese quedado 1 entre g. Así que hubiese tenido que arreglarla considerando una función h, por ejemplo, arbitraria.
Entonces, con la misma finalidad, aquí voy a colocar la n, perdón, 1 entre n. O mejor de una vez, voy a pasar a multiplicar la n para acá. De una sola vez, voy a poner la n aquí multiplicando. Entonces, tengo logaritmo natural de u igual a n por logaritmo natural de y, más una constante C2 gorrito. Entonces, aquí, antes de pasarlo a restar, tengo que hacer esta modificación. Este n es una constante multiplicando el logaritmo, así que va a quedar como exponente del argumento. Y ahora sí, lo paso a restar, lo pongo en uno solo. Igual a C2 gorrito. Evaluamos en e. Con lo cual nos va a quedar, se va a cancelar el logaritmo, nos va a quedar u entre y a la n igual a e a la c2 gorrito, que lo vamos a llamar c2. Y aquí ya tenemos nuestro phi, nuestro psi de x, y y de u. Entonces ya tenemos phi y tenemos psi. Entonces la solución general está dada por sería en este caso f de phi, que es x entre y, y de psi, que es u entre y a la n igual a cero, con f arbitraria. Entonces nosotros podemos, como f es arbitraria, podemos escribir esto despejado y adrede con respecto a esta variable. Vamos a despejar respecto a u entre y n. Y esto nos va a quedar entonces alguna función g de x entre y con g arbitraria. Y así nos dejaría una solución explícita y a la n por g de x entre y. Y pues aquí podemos verificar, solo que aquí no lo voy a hacer, podemos verificar que realmente esa expresión satisface la ecuación diferencial original. Entonces puede verificarse. Y así, que, así nos quedaría de forma explícita y, aquí, y así de forma implícita. Entonces, no es requisito, indispensable dejarlo de forma explícita, porque ya podemos ver que el procedimiento no es la gran cosa, pero queda normalmente más estético y, pues, a menos cuando, si yo les pongo que la solución, o si les doy la solución de una ecuación diferencial, entonces se la voy a dar de forma explícita. Pero no es obligatorio dejarlo en forma explícita, pero si lo quieren comparar, entonces sí. Entonces, bueno, lo único que hay que tener en cuenta, porque hay una variedad grande de ejercicios, es la siguiente propiedad de razones que quizás y muy seguramente la vimos hace un montón de tiempo, pero no la habíamos ocupado a lo mejor hasta ahora. Entonces, propiedad de razones y proporciones. Entonces, esa propiedad nos dice que, y aquí la pongo. Si tenemos que A entre B es igual a C entre D, igual a E entre F. Esto va a ser igual, por ejemplo, y solo lo voy a colocar así, por ejemplo, a A menos C entre B menos D, siempre y cuando no se haga cero, ¿verdad? No se haga cero aquí ninguna de las dos. Ok. Entonces, aquí el requisito sería que todo fuese indistinto, ¿verdad? A es distinto a C, distinto a E.
y B distinto a D distinto a F. Y no solamente la resta, también se cumple para la suma. Por ejemplo, aquí lo voy a hacer A con E. Quedaría B más F. Eso les digo porque a lo mejor algún otro ejercicio en el cual fuese más razonable, por ejemplo, no voy a escribir el ejercicio como tal, pero si tuviésemos, por ejemplo, ahí dx entre y igual a dy entre x, entonces, claro, yo sé que nosotros podemos resolver esto, pero observen que una alternativa, y que esto quede igual a du entre u, por ejemplo. Yo sé que podemos resolver esto, pero una alternativa, para problemas quizás más complejos, podría ser, bueno, yo podría decir que esto, du entre u, es igual a, por ejemplo, la suma de estos dos en este sentido. Quedaría entonces dx más dy entre y más x, que lo podemos escribir como x más y. Y para simplificar, esto de aquí lo podemos escribir como dx más y entre x más y. Y observen que de esta manera tendríamos nosotros logaritmo de u igual al logaritmo de x más y más c1. Y pues así podríamos despejar, por ejemplo, para... Aquí me estoy saltando unos cuantos pasos, es solo para llegar al final. X más y igual a c1. Y aquí tenemos una expresión que depende tanto de u como x como y. Ahora, ¿para qué nos puede servir esto? Pues resulta que algunas veces... que, por ejemplo, puede ser que intentar resolver esta primera parte puede ser muy complejo o no damos con una solución sencilla. Entonces, utilizar esta técnica puede llegar a simplificar algunas soluciones. Entonces, ya el lunes voy a traer ejercicios un poco más elaborados donde ya utilizar esto sea más necesario, no como esta. Y pues les dejo aquí la propiedad porque la vamos a estar necesitando. Es una propiedad que esa la vimos hace mucho, pero ahora la vamos a ocupar bastante. Entonces no sé si hay alguna pregunta del método como tal que haga falta aclarar. Entonces a esto, para cuando revisen las notas, le voy a poner que esto es una ilustración. Para que vean que para esto es que lo vamos a usar. A ver. Ok. Entonces, si no hay ninguna pregunta, me alegra que el método haya quedado claro. A mí, honestamente, la primera vez que lo miré no entendí mucho. Entonces, si a ustedes les quedó claro, eso es más que perfecto. Entonces, voy a subirles unos cuantos ejercicios. No sé si hoy en la noche o mañana temprano, pero para que se vayan practicando, para que vayan entrenando, porque no es lo mismo... verlo que ponerse uno. Entonces ya les voy dejando unos cuantos para que practiquen, unos no tan complejos para que se vayan familiarizando y listo, eso, pueden hacer ejercicios también de la tarea. El lunes voy a empezar a hacer ejercicios de diversos niveles para que nos vayamos también practicando tanto en clase. Ok. Entonces, a ver, Erickson comenta que es un poco confuso porque uno está acostumbrado a que los métodos den una función como tal. Aquí quedan términos de funciones arbitrarias y sí, eso es algo no tanto del método, sino de la solución de ecuaciones diferenciales parciales. Entonces, esa parte es más que todo de acostumbrarse, pero sí suele ser algo confuso por ese lado. Pero ahí vamos agarrando el cancheo, como se dice. Entonces, por lo demás, pero considero que la sesión ha salido bien. Entonces, seguiríamos el lunes. Tengan feliz fin de semana y pues atentos a los ejercicios que mande entre hoy y mañana.
¿Al Telegram nos compartirá el link en el campus? Creo que en el grupo, o sea, en el campus lo voy a compartir cuando ya esté en toda, o sea, cuando ya esté todo la tarea final. Pero sí, los ejercicios que voy a colocar van a, de este tema, los voy a colocar en el grupo. Licenciado, ¿esos ejercicios van a ser parte de la tarea o solo serán para practicar? Van a ser parte de la tarea, sí. Igualmente que los otros que ya nos había asignado, ¿verdad? Así es. Ok, muchas gracias, Lee. Listo. Feliz tarde, feliz fin de semana. Gracias. Feliz tarde, nos vemos. Gracias, nos vemos.